Antes de leer la carta del día de hoy, hagamos esta oración al Padre Pío, pidiendo su intercesión, sobre todo si tenemos alguna necesidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, Padre eterno en la Santísima Trinidad, te damos gracias y te glorificamos, porque de tu divina voluntad glorificada por los méritos del sacrificio perpetuo de tu amado Hijo en la cruz y en el Sagrario hemos recibido, según su promesa, los dones del Espíritu, el amor, la paz y la gracia de la vida eterna. Así como miraste con misericordia al amado Padre Pío de Pietrelcina y lo llamaste a tu servicio, para hacerlo a tus ojos víctima de amor, imprimiendo en su cuerpo las huellas de la pasión de tu amado Hijo. Te pedimos humildemente, aceptes por su entrega y servicio a tu Hijo y por su intercesión, las súplicas que nosotros elevamos a ti por el Papa, por la Santa Iglesia Católica, por nuestros obispos y sacerdotes, por nuestra comunidad, por las almas, por nosotros pecadores, por los más humildes, menesterosos y abandonados, y por la necesidad que ahora te presentamos con la luz del Espíritu Santo desde el fondo de nuestros corazones. Aquí hacemos nuestra petición. Confiados en tu bondad e infinita misericordia, te suplicamos que, según tu santa voluntad, nos concedas lo que te pedimos por intercesión del Santo Padre Pío, si es para nuestro bien y salvación. Gracias, Dios mío. Danos entonces la fe para glorificarte. Danos la esperanza para adorarte y danos la caridad para amarte, haciendo con nuestros hermanos según tu palabra. Carta del Padre Pío al Padre Benedetto da San Marco y Lamis. Toda falta, aún mínima que cometo, es para el alma una espada de dolor que le traspasa el corazón. En ciertos momentos me veo empujado a exclamar como el apóstol, no con la misma perfección: ya no soy yo quien vive, pues siento que hay alguien en mí. Otro efecto de esta gracia es que mi vida se está convirtiendo en un cruel martirio, y solo encuentro consuelo al resignarme a vivir por amor de Jesús, aunque, ay de mí, Padre mío, también en este consuelo, la pena que siento en ciertos momentos es insoportable, porque el alma querría que la vida entera estuviera sembrada de cruces y de persecución. Los mismos actos naturales, como serían el comer, el beber, el dormir, son para mí muy penosos. El alma en este estado gime porque las horas transcurren muy lentas para ella. Al término de cada jornada, se siente como aligerada de un grave peso y muy aliviada. Pero al momento vuelve a recaer en una profunda tristeza al pensar que le quedan muchos días de destierro. Y es precisamente en esos momentos cuando el alma quiere gritar: ¡oh vida, qué cruel eres para mí! ¡Qué larga eres! ¡Oh vida, que ya no eres vida para mí, sino tormento! ¡Oh muerte,
No sé quién puede tenerte miedo, ya que por ti se nos abre la vida. Antes que el Señor me favoreciera con esta gracia, el dolor de mis pecados, la pena que sentía al ver al Señor tan ofendido, la plenitud de los afectos que sentía por Dios, no eran tan intensos como para hacerme salir de mí mismo, y a veces, pareciéndome insoportable este dolor que me llevaban a desahogarme con gritos agudísimos sin poder contenerme. Pero después de esta gracia, el dolor se ha hecho aún más agudo, hasta parecerme que el corazón salta de un lado a otro. Ahora me parece que comprendo cuán duro fue el martirio de nuestra queridísima madre, cosa que antes no me había sido posible. ¡Ay, si los hombres pudieran comprender este martirio! ¿Quién lograra sufrir con nuestra tan querida corredentora? ¿Quién le negaría el bellísimo título de Reina de los Mártires? Amén. Amén. Amén.